Para grabar. Ok, entonces, ¿me puedes ayudar a leerlo? Yes. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction. 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 Ajá. And the last one. Interjection. Interjection. Entonces. Interjection. Interjection. Entonces. Okay, lo puedes leer ahí. Repito conmigo. Speech building blocks. Speech building blocks. Noun. Noun. Pronoun. Pronoun. Adjective. Adjective. Verb. 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 Adverb. Adverb. Preposition. Preposition. Conjunction. Conjunction. Interjection. 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 Okay. Entonces, ahí, conjunction. Conjunction. Interjection. Interjection. Poco a poco vas a ir aprendiendo. Entonces, el siguiente. ¿Qué son los nouns? Los nouns es lo que nosotros en español llamamos sustantivo, ¿verdad? Y son palabras que they are words that name things that you can see or touch, ¿verdad? So, podemos tocar o ver, ¿verdad? Como en este caso estamos viendo ejemplos ahí. Car, house, phone, lamp, table, ¿verdad? Si me ayuda Elías a pronunciarlas. And things that you cannot see or touch. Education, thought, instructions, cooperation, collaboration, creation. Creation. Okay. Repite conmigo, por favor. Nouns. Nouns. Words that name the things you can see or touch. Words that name the things you see or touch. ¿Cómo era? Or touch. Or touch. And then scar. Car. House. House. Phone. Phone. Lamp. Lamp. Table. Table. And things that you cannot see or touch. And things that you cannot see or touch. Education. Education. Thought. 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 Instructions. Instructions. Cooperation. Cooperation. Collaboration. Collaboration. Creation. Creation. Gracias. Y aquí tenemos los tipos de sustantivos, ¿verdad? Nouns. We have two types of nouns. Proper nouns and common nouns, ¿verdad? Los sustantivos propios y los sustantivos comunes en español, ¿verdad? Entonces tenemos ahí personas, Mrs. Patel, David Lawrence, Raymond, Aunt Carol. Those are names of persons, you know? Esos son nombres de personas, ¿verdad? And places, New York, Honduras, Panama, São Paulo, Madrid, Lake Tahoe, nombres de lugares.
things, state, Statue of Liberty, Mars, Earth, continent, America. Those are things, and you can always capitalize proper nouns. You siempre, ustedes siempre lo van a poner con mayúsculas al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, David Lawrence, su nombre lo van a poner en mayúscula, ¿verdad? El nombre de un lugar, un país, o de una cosa que es conocida, ¿verdad? Que es un nombre propio de un estado, por ejemplo, o de un país, de cosas, ¿verdad? Y los sustantivos comunes tenemos personas, child, theater, movie, star, uncle. Movie star, ahí es movie star, no movie star, es movie star or uncle. Places, town, meadow, street, valley, gym, things, book, airplane, scissors, computer, shed, ideas, friendship, consideration, justice, and anger. Okay, entonces si me ayuda, ¿quién está acá? Está Nicole, si me ayuda a pronunciar los sustantivos propios, proper nouns. Persons. Mr. Patel, David Lawrence, Raymond, Aunt Carol, places, New York, Honduras, Panama, Sao Paulo, Madrid, Lake Tahoe, things, Statue of Liberty, Mars, Earth, always capitalist proper nouns. Vamos a pronunciar ahí. Entonces, repita conmigo, Nicole. Person, sí. Mrs. Patel, Mrs. Patel. Person, Mrs. Patel. Mrs. Patel es una señora, ¿verdad? Porque está diciendo Miss. Si no sería Miss, ¿verdad? Sería Mrs. Patel, David Lawrence. David Lawrence. Raymond. Raymond. En inglés es Raymond, pero podría ser Ramón también, ¿verdad? Aunt Carol. Aunt Carol. Aunt. Parece que la A y la U al inicio en algunos casos es como una O. Por ejemplo, en authority. Aunt. Aunt Carol. And places. New York. York. New Honduras. York. En el caso Honduras. Honduras, como quieras decir. Panamá. Panamá. San Paulo. Sao Paulo. Madrid. Lake Tahoe. Lake Tahoe es un lugar, es un lago en el estado de Utah, en Estados Unidos. Ok. And things is Statue of Liberty. And things is Statue of Liberty. Mars. Earth. Esos son planetas, ¿verdad? Always capitalize proper nouns. And always capitalize proper nouns. Siempre lo vamos a poner con mayúscula, ¿verdad? Gracias, Nicole. Ahora Soniel, si me ayuda con los common nouns. Common nouns. Persons, children, teacher, movie, star, uncle. Places, town, meadow, street, valley, gym. Things, book, airplane, is Searsons. Computer, shirt. Ideas, friendship, consideration, justice, anger. Todo mal. Ok, entonces, repita conmigo, Soniele. Person. Child. Teacher. Movie star. Uncle.
Uh-huh. Uncle. Is, por ejemplo, child es niño, teacher es maestro. Movie star es una, ahí está con una coma, pero en realidad sería movie star. Sin la coma, ¿verdad? Es una sola palabra, estrella de cine. Uncle es un tío, ¿verdad? And places, okay. Repita conmigo. Places. Places. Town. Town. Meadow. Meadow. Street. Street. Valley. Valley. Gym. Gym. And things. Bueno, the places lo vamos a explicar. Town es una ciudad, una pequeña ciudad, una aldea. Small town es una aldea. Town es una pequeña ciudad. Mero es como un pequeño valle entre dos colinas, ¿verdad? Street es una calle, valley es un valle y gym es un gimnasio, ¿verdad? Things, repita conmigo, Sonia Ellen. Things. Book. Things. Book. Airplane. Airplane. Scissors. Scissors. Computer. Computer. Shed. Shed. Book es libro. Airplane es aeroplano, un avión. Scissor es tijeras. Computer, computadora. Shed es un pequeño, una pequeña casita, ¿verdad? Donde guarda algo. Small shed. Puede ser como una casucha, ¿verdad? También. Uh-huh. Refiriéndose despectivamente. Pero shed es normalmente es una casa que uno tiene atrás de la casa donde puede guardar herramientas que a veces la venden en la ferretería para que se guarde, para poder guardar las cosas. Ideas, repita conmigo. Ideas. Friendship. 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 Consideration. Consideration. Justice. Justice. Anger. Anger. Okay, muy bien. Gracias. Gracias, amigo. Nada. A ver, siguiente. Vamos a ver quién me va a ayudar ahora. Catherine, ¿está por ahí? Yes, teacher. Pronouns. Vamos a seguir con los pronombres, ¿verdad? Y vamos a estudiar aquí qué es un pronombre. Un pronombre is a word used in place of one or more than one noun. It may stand for a person, place, thing, or idea. Types of pronoun: personal, indefinite, interrogative, demonstrative. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos, bueno, disculpen aquí está. Esta es la diapositiva correcta, la otra es parte, pero no está toda ahí. Entonces, type of pronoun, tenemos personal, possessive, indefinite, interrogative, demonstrative, relative, reflexive, intensive, and reciprocal. Ya vamos a ver qué todo es esto, ¿verdad? Entonces, los pronombres, es una palabra usada en lugar de una o más que un nombre, ¿verdad? Un sustantivo. Y puede tomar el lugar de una persona, lugar, cosa o idea, ¿verdad? Y ahí tienen los tipos de pronombres. Vamos a intentar estudiar hasta donde nos dé el día de hoy la posibilidad del tiempo. Pero lo importante es que lo aprendan más o menos el día de hoy el concepto y después vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Entonces, si me ayuda Catherine a leer la diapositiva, por favor. Okay. Lo leo desde A Pronoun is a Word. Yes. A pronoun is a word used in place of one or more than that one noun. It may stand for a person, place, thing, or idea. Types of pronouns: personal,
possessive, indefinite, interrogative, demonstrative, relative, reflexive, intensive, y Repita conmigo, a pronoun is a word used in place of one or more than one noun. A pronoun is a word used in place. Used in place. Of one or more. Of one or more. Than one noun. Than one noun. It may stand for a person. It may stand for a person. Place, thing, or idea. Place, thing, or idea. Types of pronouns. Types of pronouns. Personal. Personal. Possessive. Possessive. Solo tiene que quitar la E al final. Possessive. Indefinite. Interrogative. Demonstrative. Relative. Reflexive. Intensive. Reciprocal. Gracias. Vamos a ver si estamos acá. Entonces, si me ayuda Mirna a leer esto de acá, personal subject pronouns. Entonces vamos a ver el primer tipo de sustantivos propios, ¿verdad? De pronombres personales, disculpa, ¿verdad? Subject, esto se llama subject personal, personal subject pronouns. Son sustantivos propios, ¿qué les digo? Sustantivos personales. Ok, Mirna, si me ayuda. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok. Personal subject pronouns. A word that takes the name of the subjects in the sentence. I, you, he, she, it, we, you, they. Gracias. Entonces está muy bien. Es una palabra que toma el nombre del sujeto en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo I, o por ejemplo, en el caso de I, pues yo no voy a decir David, no me voy a referir a Humphrey o si yo estoy hablando como Humphrey, sino que sería I, ¿verdad? Ese es el único caso. Pero en el otro caso, you, por ejemplo, Carlos, toma el nombre de la persona, ¿verdad? Carlos está jugando, or he is playing, ¿verdad? Él es, toma el lugar que él está jugando, ¿verdad? Es lo mismo, los pronombres, los sustantivos propios, ¿verdad? Los pronombres personales, ¿verdad? Que toman el lugar de los nombres, ¿verdad? De las personas que están hablando, ¿verdad? O que se están describiendo. El siguiente tipo de pronombres, disculpen, se llama en inglés, es personal object pronoun. Is a word that replaces the name of the object in the sentence. ¿Se acuerda que está? En la oración hay dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos partes de la oración? Elías, ¿se acuerda cuáles son las dos partes de la oración? Elías, ¿está por ahí Elías? La subjetiva y el objetivo. Exacto, el sujeto, ¿verdad? Y el predicado, ¿verdad? Subjetiva y la objetiva. No. Estoy hablando de las partes de la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Son dos partes en la oración, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El sujeto.
sujeto, verbo y predicado. El sujeto y el predicado, ¿verdad? El verbo es parte del predicado. Entonces, estas palabras toman el nombre, no del sujeto, ¿verdad? Porque quien toma el nombre del sujeto son los subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Pero los personal object pronouns toman el lugar del objeto, ¿verdad? En ese caso, el objeto viene después del verbo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que está el sujeto, el verbo y el objeto? En el caso de las oraciones, ¿se acuerdan? Que hay dos tipos de verbos, todo lo que hemos venido estudiando. Entonces, en este caso, estos personal object pronouns indican a quién, sobre quién recae la acción del verbo, ¿verdad? Por ejemplo, él me está llamando, o él está hablando conmigo, ¿verdad? En inglés sería he is talking to me, ¿verdad? He is talking to you. He is talking to him. He is talking to her, ¿verdad? Or he is talking to us. Or he is talking to them. Entonces, en vez de decir conmigo, ¿verdad? En español, en inglés, ustedes usan el objeto, el personal object pronoun. Voy a hacer un ejemplo porque me parece que ya necesitan algo de... No se escucha. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Ahora sí, es ahora que sí. Se le trabó. Ah, bueno, se trabó la. Entonces, déjeme ver acá, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, los personal object pronouns. Ustedes ya, todo el mundo sabe los subject pronouns, ¿verdad? Subject pronoun. Teacher, entonces los subject pronouns son ese de I, you, he, she, it, we, and they. Y los exacto. Object pronouns son los me, them, her, and his, y eso. Exactamente. Entonces, subject pronouns son I, you, bueno, ahí los tenemos. No los voy a volver a escribir porque vamos a perder tiempo, pero lo voy a volver a poner acá en la pantalla para que lo vean. Entonces, los subject pronouns, los personal subject pronouns son I, you, he, she, it, we, you, they. Esto ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Ya lo deberían de saber a este punto de nuestra nuestro curso. Entonces, por ejemplo, I eat breakfast. ¿Verdad? Ese I es toma el lugar de el, ¿verdad? El sujeto. El sujeto es quien yo, ¿verdad? En este caso. ¿Verdad? Y pues el you eat breakfast, he eat breakfast, y así va, ¿verdad? Ese es el subject pronoun is this. Ahora, el object pronoun, this is personal subject, en realidad es personal. Object pronoun. Entonces, el object pronoun, dice quién sobre quién recae la acción, ¿verdad? En el caso
en este caso sería una relación directa que cae sobre una acción. Por ejemplo, he, lo que le estaba explicando, he is running. He is running to me, for example. Or he is teaching me. She is teaching. ¿Verdad? Entonces, los personal object pronouns son aquellos que nos indican que una acción del verbo está cayendo sobre alguien, ¿verdad? Por ejemplo, me, you. Him, her. ¿Verdad? It, you, us. Y pueden ver ahí que el personal object pronouns, algunos son iguales, ¿verdad? Si pueden ver ahí, ponerlo en diapositiva. Si pueden ver el you, it, son iguales, ¿verdad? Son iguales. You and it son iguales. Para tanto para los personal object como para los subject, personal subject pronouns, ¿verdad? Son iguales. Los otros cambian, por ejemplo, I is me. He is him, she is her, it no es igual, you es igual, we is us, and they is them, ¿verdad? Entonces, si vamos a decir que algo le está pasando a ellos, ¿verdad? Que alguien, algo le está pasando a ellos, entonces nosotros tenemos que decir, en vez de, no vamos a decir, he is teaching, no les está, ella les está enseñando, nosotros no diríamos, she is teaching they, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que usar, she is teaching them, ¿verdad? Porque ustedes van a tener que usar después como objeto, ¿verdad? En vez de they, van a tener que usar them, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si me entendieron. Vamos a ver, Josvani, ¿está por ahí Josvani? ¿Está Josvani por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ahí está. Sí, estoy acá. Una duda antes de continuar. Usted puso aquí, he is running to me. Ajá. Y cuando es she's teaching them, no debería ser to them. No, eso no va. She's teaching them. Porque depende de los verbos. Los verbos que indican movimiento, por ejemplo, run, normalmente se usan con to, ¿verdad? Uh-huh. Teach es un verbo que no indica movimiento. Entonces, uh-huh. Teach sería, actúa directamente sobre el objeto. Y running es un verbo que indica movimiento, está corriendo hacia mí. ¿Verdad? Hacia mí, ajá, sí. Porque si usted dice, she is running me, entonces usted puede estar indicando de que esa persona se está tomando ventaja de usted. Running. Okay. Or he's running me. O por ejemplo, cuando usted está indicando movimiento, entonces tenemos que normalmente usamos un to. He is running to me. He is moving toward something. Siempre he usado una preposición. Eso exactamente por lo que vimos. ¿Se acuerda? Lo que vimos de los intransitivos y los transitivos. ¿Verdad? El verbo teach, ¿verdad? Es un verbo que es transitivo, ¿verdad? Y el verbo run es intransitivo.
déjame pensar si estoy bien, si lo estoy diciendo bien. Sí, running, porque el verbo run le va a exigir una preposición, ¿verdad? Le exige una preposición, el verbo run. Y el verbo teach no le exige una preposición porque el hecho de que él es un verbo transitivo. La acción recae directamente sobre el objeto, ¿verdad? She is teaching me and he is running to me. Por eso, acuérdense que vimos eso de que eran transitivos e intransitivos, ¿verdad? Yo, uno lo, a veces cuando ya empiezas a hablar inglés, entonces lo haces de una forma automática, pero si estás comenzando, a lo mejor es transitivo, ¿verdad? Intransitivo. Es difícil de acordarse, pero run, bueno, yo también lo asocio con el movimiento, ¿verdad? Entonces, okay. Yo hago entonces una oración. Ajá, sí, por favor. We are listening. We are listening. We are listening. Him. ¿Quién? No, estaba hablando del to him. ¿Ah? To him. Ajá. We are listening to him. Okay. Si uno se acuerda, bueno, va a ser he, ¿verdad? Pero al final, sí. Si es un objeto directo, entonces sería, estamos escuchándolo, ¿verdad? Escuchándole. Estamos escuchándole, ¿verdad? Nosotros estamos escuchando. Nosotros, ¿verdad? Gracias. Vamos a ver, Jairo, si me ayuda. Jairo, ¿está por ahí, Jairo? Jennifer, Alberto, ¿está por ahí? Sí, buen día, señor. Oh, Jairo. Ah, disculpe, Jairo. Jairo. ¿Me escucha, Jairo? Sí. Bueno, que una oración. Sí, una oración. Bueno. Sería en presente, ¿verdad? Estamos usando el continuo, que no lo hemos visto todavía, pero bien. Está muy bien que están intentando hacerlo. Pero puede ser una oración en presente. Presente. En presente, bueno, puede ser continuo. Intente hacer una oración en donde usted utiliza un objeto, a personal object pronoun, ¿verdad? Un objeto directo, le decimos un nombre, es un objeto directo, personal directo. En este caso en inglés, bueno, se llama personal object pronoun. Y es como una persona sobre la cual directamente recae una acción, ¿verdad? Por ejemplo, o puede ser una cosa también. Por ejemplo, Jairo, si está comiendo, no sé. Ajá, sí, él está comiendo, o él está enseñándolo, por ejemplo. No, eso ya lo hicimos, vamos a ver. Tipo así con usted que nos está enseñando inglés, ¿no? Yeah, the teacher is. Entonces, ¿cómo diría esto? El profesor. Sería con he, ¿verdad? The teacher es el sustantivo. Uh-huh. Este. He teacher. Uh-huh. Está. ¿Cómo sería está? O está o enseña. Este, he teacher. Teaches. Teaches.
Enseñando sería teaching. Teach, el verbo teach es enseñar, ¿verdad? Y teaches es because el profesor. El profesor está enseñando, teaches me qué? Está enseñando. English. English. ¿Entendiste esto, verdad? Esta es una oración. Es más fácil en inglés hacer oraciones con el progresivo, el presente continuo, como lo estaba haciendo con running, y hacerlas en presente, ¿verdad? Pero sí, se puede, pero claro que se pueden hacer, ¿verdad? Hay muchas oraciones. The teacher teaches me English. O lo podemos, para no repetirlo, para no ser repetitivo, okay, por ejemplo, he teaches me in English, ¿verdad? Y se fijan que, ¿verdad? El he reemplazó el teacher. The teacher, ¿verdad? ¿Por qué? Mm-hmm. Porque he es un subject personal, ¿verdad? Personal subject pronoun. Uh-huh. He es un personal subject pronoun. Ajá. Ya le va, ya, está preguntando Mirna, ¿cuándo vamos a usar tú, ¿verdad? Ya lo voy a repetir. Ya vamos a ver. Entonces, si se fijaron aquí, he, puse he porque he tomó lugar, ¿verdad? He tomó el lugar de teacher, porque es un personal subject pronoun. And me, ¿verdad? Tomó el lugar de la persona que está siendo enseñada, que en este caso Jairo estaba haciendo la acción. Entonces, este es Jairo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, the teacher, que soy yo, el Jairo está diciendo, the teacher teaches me English, ¿verdad? Entonces, el sujeto, que es the teacher, puede ser reemplazado por un personal subject pronoun, y el objeto de la acción, que es enseñar, teach, es Jairo. Entonces Jairo dice, he teaches me English, ¿verdad? Mirna, vamos a hacer una con Mirna, que Mirna está preguntando al respecto de tú. ¿Cuándo vamos a usar tú? Entonces acuérdese, tú lo vamos a usar cuando normalmente es una, tú es una preposición. ¿Y por cuándo vamos a usar preposiciones? Vamos a usar preposiciones cuando son verbos intransitivos, ¿verdad? Entonces, que la reacción, en este caso, la reacción no recae directamente sobre el objeto. En este caso, él está diciendo, he, en el caso del ejemplo que puse yo, he is running to me. Entonces estoy diciendo que él está corriendo hacia mí, ¿verdad? Entonces yo tengo que usar una preposición porque running es un verbo de movimiento. Y también porque es un verbo, en este caso, sería intransitivo, ¿verdad? La acción recae sobre él, no sobre mí, ¿verdad? Entonces, Mirna, si me ayuda a hacer otro. Una oración. She is eating. Uh-huh. Eating. Y no sé si es to me o me. No. She is eating, por ejemplo, the meal. El verbo to eat es un verbo transitivo. Entonces, requiere de un objeto directo, ¿verdad? Entonces usted puede decir the meal, ¿verdad? Pero the meal usted lo puede sustituir ¿por qué? ¿Por qué objeto directo? ¿Por qué es personal object pronoun? ¿The meal qué es? ¿Qué es the meal? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? Es, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con Mirna. It. Mirna, it, ¿verdad? It, me dijo. Sí.
Entonces usted puede sustituir de me por it, ¿verdad? Entonces usted puede decir, she is eating it. Usted no necesita decir the meal, porque si usted está viendo que ella está comiendo, entonces usted no necesita decir the meal. Entonces usted sustituyó el objeto directo, lo sustituyó por un personal object pronoun. Usted dijo, she is eating it. ¿Por qué? Porque usted está sustituyendo the meal por it. ¿Entendió esa? Sí, entendí. ¿Entendió? ¿Verdad? Entonces, la pregunta suya era que ¿cuándo vamos a usar tú? Normalmente tú lo vas a usar no con verbos transitivos como it, ¿verdad? Porque it es un verbo que requiere un objeto directo. Pero cuando el verbo no requiere un objeto directo, por ejemplo, run quien realiza la acción, él es él, ¿verdad? Entonces no requiere un objeto directo. Entonces usted, para continuar la oración, necesita una preposición. Entonces usted tiene normalmente que agregar una preposición después del verbo, ¿verdad? Entonces si usted dice, he is running to me, o he runs to me, no necesariamente tiene que hacerlo en, por ejemplo, he runs to me, ¿verdad? ¿Por qué usted utilizó una preposición ahí? Porque el objeto, quien realiza la acción, es he. Ese verbo no necesita un objeto directo. Entonces usted va a tener que poner una preposición y va a tener que poner to me para indicar que es hasta usted que va caminando. ¿Entendió, Mirna? Sí, ya, ahí sí. Es más o menos igual la pregunta que hizo Josmani, ¿verdad? Y allí, ese punto, Mirna, es muy importante que lo entienda, porque la mayoría de las personas en inglés es cuando cometen errores, ¿verdad? Porque no saben cómo estructurar la oración, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo entiendan bien, ¿verdad? Emerson François, si me ayuda a hacer otra oración en presente simple, la vamos a hacer para que no confundirlo con el porque puede ser que algunos de ustedes no conocen bien el presente continuo, que es ese que estamos haciendo con running, y ese lo vamos a estudiar después, pero solo estamos haciendo en presente. Entonces, si Emerson me ayuda una oración en presente simple, ¿verdad? Usando un personal object pronoun. He walked with them. Walks with them, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si él, si, gracias, Emerson. Si Emerson hubiera dicho, she walks with Maria and Jairo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, él lo que hizo fue, en vez de decir, she walks with Maria and Jairo, she said, Él sustituyó María y Jairo por them, ¿verdad? Porque él sabe que está viendo a María y Jairo, y entonces no tiene que decir los nombres de los dos. Él solo dice, she walks with them, ¿verdad? Entonces es así. Entonces entendieron los dos, ¿verdad? Los dos primeros tipos de pronombres que tenemos acá, que son los pronombres los pronombres personal subject pronouns, que son los que ustedes ya conocen, I, you, he, she, it, we, you, they, y tenemos los personal object pronouns, que son me, you, him, her, it, you, us, them, ¿verdad? Y eso sustituyen el objeto directo cuando el objeto directo son personas, ¿verdad? Cuando el objeto directo son personas o cosas, entonces ustedes pueden sustituirlo por esos personal object pronouns, ¿verdad?
Vamos a ver, continuar haciendo ejercicios porque es importante que entienda bien eso. Jennifer Alberto, ¿me escucha, Jennifer? Jennifer. Creo que tiene problemas de Carlos Josué, si me ayuda a hacer otro ejemplo. Okay. Podría ser I have it. No sé. Ajá. O sea, en vez de decir I have the ball, por ejemplo, I have it. ¿Cómo es? No, ¿sí me escucha o no? Sí, sí, te escucho. Le digo, I have it, o sea. I have it, ajá. Sería, podríamos decirlo como, por ejemplo, I have a ball, o sea, ajá. I have the ball. I have it, ¿verdad? Yo lo tengo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene? Bueno, puede ser un libro, cualquier cosa, ¿verdad? Porque cuando usted está diciendo I have it, es que usted está diciendo que tiene algo, ¿verdad? Está sustituyendo it por esa cosa que usted tiene. ¿Verdad? Carlos me entendió, ¿verdad? Sí, entendió porque porque me hizo el ejemplo. Gracias. Okay, entonces, bueno, después de los, ya que vimos los tipos de verbos de personal pronouns, que hay dos tipos de personal pronouns, ¿verdad? Que vimos acá, que son los personal object pronouns y los personal subject pronouns. ¿Verdad? Y vimos que hay dos que son iguales, ¿verdad? Para tanto como para los personal subject pronouns, tenemos you and it que son iguales, ¿verdad? Para ambos es igual. Entonces, vamos a ver acá si lo hacemos un ejemplo. ¿Cómo lo traduciríamos esto, Elías? She lets you, dice, ¿verdad? Uh-huh. Teacher? Ajá, sí. She lets you. She lets you in. ¿Qué estamos diciendo ahí? Ella, lets, creo que es dejar, ¿verdad? Ajá. Ella deja. She lets you in. Bueno, profe. ¿Ella te deja en? No, ella te dejó en. Ella. Entrar. Te deja entrar. Ella te ajá, deja entrar. She lets you in. ¿Verdad? O ustedes pueden decir she lets you out. También, ¿verdad? Ella te deja salir, ¿verdad? Yosmani, ¿tenía una pregunta? No, profe, no. Solo quería ayudar a la traducción. Gracias. Ok. Entonces, she lets you in or she lets you out, ¿verdad? Es, she lets you in es que ella te deja entrar y or she lets you out te deja salir. En ese lets you, you está, por ejemplo, tomando el lugar de
alguien, ¿verdad? De alguien. Ese alguien es you, ¿verdad? Esa persona, she, está diciendo a you que lo deje entrar. But she let you in. She let you in. O she lets you out. Vamos a ver. Estamos haciendo con you, con it. Ya hicimos ahí. Ya hicieron varios. I have it. She is eating it. ¿Verdad? It. It and you son los dos que son iguales, tanto al inicio como al final, antes o después del verbo, ¿verdad? Si se fijan, los personal subject pronouns siempre van antes del verbo y los object pronouns siempre van después del verbo. ¿Por qué? Porque los object pronouns, pues, como el nombre lo dice, son objetos directos. Son objeto directo del verbo, ¿verdad? Ahora, entonces vamos a ver los possessive pronouns. Si me ayuda Yosmani a leer esta diapositiva. Okay, teacher. Uh-huh. Possessive pronouns. Possessive determiners. Uh-huh. Determiners. Word that shows ownership of possession. It places a noun that has an apostrophe, an S. Example, cars, car. The function is a pronoun in the sentence taking its place. My, your, our, her, his, its, your, our, their. Okay. Entonces, repita conmigo, Germani. Possessive pronouns. Possessive determiners. Possessive pronoun. Possessive determiners. Word that shows ownership of possession. Word that shows ownership of possession. It replaces a noun that has an apostrophe and S. It replaces a noun that has apostrophe and S. Example, Carl's car. Example, Carl's car. They function as a pronoun in the sentence taking its place. They function is as a pronoun in the sentence taking its place. Taking its place. Take it this place. Entonces, repita. My. My. Your. 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 No, not your. 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 Our. Our. Her. Hair. No, no hair. Ahí está diciendo pelo, cabello, ¿verdad? Pero si usted dice her, her. Hair y her is different. Es diferente. Hair y her. Okay. Aquí diga her, como con la garganta. Her. Her. Exacto. Y hair. Diga hair. 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 Y ahí está diciendo cabello. Y dice okay. Her. Es her. Her. Ajá. Her hair. Her hair es su cabello, el cabello su de ella. Cabello. Her hair. Her hair. Uh-huh. Her hair. Okay. Uh-huh. Es un poquito tricky. Es un poquito, pero lo va a aprender. Hair es con la garganta. Her. His. Her. His. It's. It's. Your. Your. Not your. Your.
your. No, not your. 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 Ah, exacto. Our. Our. Their. Their. Ajá, their. Entonces, estas son palabras, gracias, Yosmari. Estas son palabras que muestran ownership, o sea, que propiedad, ¿verdad? Que pertenencia o posesión. Reemplazan un sustantivo, ¿verdad? Que tiene un pronombre, una persona que tiene un apóstrofe y una S. Por ejemplo, Carl, car. Entonces nosotros podemos decir que es his car, ¿verdad? Porque Carl es his car. Podemos reemplazar en una oración la propiedad de Carlos, ¿verdad? En vez de decir Carlos, el carro de Carlos, pues nosotros podemos decir que es el carro de él, ¿verdad? En inglés es igual. Nosotros, en vez de decir Carl's car, nosotros podemos decir his car, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es el carro de él, de Carlos, ¿verdad? O my car, your car. Estamos indicando posesión, mi carro, tu carro, nuestro carro, el carro de ella, el carro de él, el carro de esa cosa, o el carro de ellos, de ustedes, el carro de nosotros y el carro de ellos, ¿verdad? O de ellas. Entonces, estos indican posesión, ¿verdad? Entonces, estos son possessive determinants, ¿verdad? Es el possessive pronoun. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Salir de acá, ¿verdad? Y vamos a hacer ejemplos acá, ¿verdad? ¿Cómo diría yo? Mi carro es azul. My car is blue. My car is blue. Perfect. My car is blue. ¿Cómo diría yo, Fabricio? El carro, el carro de ellos es color naranja. Their car is color orange. Uh-huh. Orange color. Uh-huh. Their car is orange color. Okay. Está bien. The car is orange color. Okay. O podríamos decir, no necesitamos decir color, orange color, porque orange es, no, es, se entiende que es el color, ¿verdad? Pero vamos a decir color. Entonces estamos diciendo ahí, el carro de ellos es color naranja. Other car is orange. Orange. Vamos a ver quién está aquí. Sonny Ellen, si me hace una usando hair. ¿Cómo diría el cabello de ella es rosado? Sí, sería hair is pink. Here. Pero falta is pink. Pronúncialo. Her hair is pink. Ajá. Hair, hair. Is it her hair is pink? Her. No, is pink. Her. Con la garganta pronuncia her. 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 Hair. Hair. Perfecto. Is pink. Dígalo rápido. Her hair is pink. Her hair is pink. Ajá. Es como cuando usted utiliza el
acento grave y el agudo en inglés, en portugués, ¿verdad? Acuérdese, her es con la garganta, her hair. Her hair is pink. Exactamente. Her hair is pink. Okay. Catherine, si me ayuda Catherine con sus caballos son árabes, pero los caballos de él, ¿verdad? De él, no de usted. Ya. ¿Cuál es el determiner, el possessive pronoun asociado con él? Es este de acá, ¿verdad? His. ¿Verdad? ¿Cómo diría entonces? Los caballos de él son árabes. His pony. His horses. Horse. Árabes. 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 En este caso no sería árabe, sino que sería árabes, ¿verdad? Porque los carros no pueden ser árabes, porque si ustedes ponen árabes, están diciendo que son árabes, pero como que si fueran personas, ¿verdad? Pero en este caso tenemos que decir árabes, ¿verdad? Porque son animales, ¿verdad? Entonces, si nos estuviéramos refiriendo a personas, tendríamos que decir árabes, ¿verdad? Árabes son personas árabes, ¿verdad? Pero los caballos no pueden ser árabes con mayúscula y con árabes, like árabe, porque estamos, cuando uno dice árabes, está hablando de personas. Pero estos caballos son arábicos, ¿verdad? Así diríamos en inglés, árabe. Se está poniendo mal. Árabe. Tenemos que ponerlo en mayúscula, pero no serían árabes. Porque cuando estamos hablando de árabes con S y con B, es una nacionalidad, ¿verdad? Y vamos a ver quién más. Daniela, si me ayuda con otro ejemplo. Al llegar al final de la clase, usando nuestros políticos son corruptos. Disculpe, profe. ¿Cómo diría usted nuestros políticos son corruptos? Politicians are corrupt. Are corrupt. Bueno, entonces, perfectamente. Our politicians. A politician. Are corrupt. Corrupt. Pronúncialo, Daniela. Our politicians. ¿Cómo? ¿Cómo? Our politicians are corrupt. Politicians are corrupt. Y aquí, vamos a ver. ¿Quién sigue ahí? Vamos a ver, vamos a, yo creo que todos ya han participado en este. Vamos a continuar con los possessive pronouns.
¿verdad? Tenemos varios tipos de possessive pronouns. Entonces, vamos a ver ahora lo que se llama independent possessive pronoun, ¿verdad? Si me ayuda Elías a leer esta diapositiva, por favor. Ok. Es todo, ¿verdad? Hasta el, sí. Los parafitos, todo, ok. Independent possessive pronouns. Words that indicate possession or ownership and refers to a previous stated noun. They can stand alone in the sentence. His and its have the same spelling and pronunciation for both independent and possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, its, yours, ours, theirs. Entonces, esta diapositiva nos dice cuáles son los pronombres posesivos, ¿verdad? Possessive pronouns, pero que son, se llaman independent possessive pronouns, que son independientes, ¿verdad? Son palabras que indican posesión o propiedad y que se refieren a un sujeto que antes nos referimos antes. Por ejemplo, si decimos, estos carros son míos, ¿verdad? Estos carros son tuyos. Estos carros son de él, ¿verdad? Entonces, normalmente estamos hablando de posesión y estamos hablando al final de la oración, ¿verdad? Porque al principio, si se fijaron, lo que estábamos haciendo, todo lo que estábamos haciendo era al inicio de la oración. Los caballos de él son árabes, nuestros políticos, ¿verdad? Son corruptos, el color del cabello de ella es rosado, ¿verdad? Esas son, son al inicio de la oración. Pero cuando ustedes van a indicar posesión al final de la oración o en el medio de la oración, ya hablaron del sujeto, entonces ustedes van a utilizar los independientes, ¿verdad? Que son, por ejemplo, míos, tuyos, suyos, ¿verdad? En el caso de los pronombres posesivos que vimos atrás, que son los determiners, esos son, son al inicio, ¿verdad? My, me, tú, su, de él, de ella, de nuestros o de ellos, ¿verdad? O de ellos. Pero en el caso de los independientes es míos, tuyos, suyos, de ella, de él, de nosotros o de ellos, ¿verdad? Eso se dice al final de la oración. En inglés tienen una forma diferente, ¿verdad? Entonces se llama independent possessive pronoun. Y son palabras que indican posesión o propiedad y se refieren a cosas que ya hablamos. Ellos sí pueden estar solitos en la oración, ¿verdad? Ellos no necesitan de tener estar asociados con algo. Y his and its son los mismos que los determiners, ¿verdad? Si se fijan, his en la anterior, his and its, estos dos son los mismos para ambos, para los independientes como para los determiners, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ejemplos con esto de acá para terminar esta clase. ¿Verdad? Entonces, Elías, ¿cómo diría estos carros son míos? Estos carros son míos. Estos es these, ¿verdad? These cars are, no, these cars. Sí, these cars are mine. Mine, ¿verdad? Gracias. Fabricio, ¿cómo diría las rosas son de ella? The rose is
him is are she the roses are de quién? She. De ella. She, ajá, she, usted está diciendo she, ¿verdad? Pero en inglés she, para usted decir que son de ella, usted va a decir, lo va a cambiar por hers, her. The roses are hers. Hers. ¿Conoce Fabricio? The roses are hers. Exacto. The roses are hers. The roses are hers. No, pronuncie the roses are hers. The roses are hers. 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 No, hers. 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 Her. Hers. Hers. Her. Her. Hers. Hair. Ajá, porque si dice hairs, está diciendo cabello. Hairs, hairs. Her, hairs. ¿Ok? Ok. De Nicole, si me ayuda con haciendo las casas son de él. Nicole. ¿Está por ahí Nicole? Catherine, ¿está por ahí Catherine? Yes. Entonces, las casas son de él, ¿cómo lo diría? The houses are hires. ¿Cómo decimos con él? Hires. His. His. The houses are his. Okay. The houses are his. The houses are his. Bien. Emerson, ¿cómo diría los caballos son nuestros? Emerson. No sé cómo se dice el caballo. Horses. The horses are ours. Ours. The horses are ours. Ours. Pronuncia. Ours. No, the horses are ours. Ours. La oración completa. The horses are ours. The horses are ours. Okay. Are ours. Entonces, ¿entiende la diferencia entre un independent possessive pronoun and un determiner? Emerson? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diría usted, nuestros caballos son blancos? Our horses are white. Our horses are white. ¿Verdad? Entonces, está viendo aquí, ¿verdad? Está viendo que al inicio de la oración, estos son, se llaman determiners, y al final de la oración se llaman independent, possessive pronoun. ¿Verdad? Nuestros caballos, en español es lo mismo, nuestros y nuestro. ¿Verdad?
los caballos son nuestros, nuestros caballos son blancos. En inglés, cuando el possessive pronoun está al final de la oración, entonces, o después del sujeto, entonces el posesivo, el pronombre posesivo se llama independiente y tiene normalmente una S al final, o es diferente del posesivo, ¿verdad? Porque no se dice the horses are our. Uno dice the horses are ours. Ahora, cuando es en el inicio, our horses are white. Entonces no se usa de la misma forma, se cambia el posesivo. En español no cambia, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo. Aquí están, quiero que los aprendan, que los estudien, estos que estamos viendo aquí, para que lo puedan entender esto hasta el día de hasta donde llegamos hoy. Hay más, mucho más pronombre, ¿verdad? Si se fijan acá al inicio, solo llegamos hasta los pronombres, ¿verdad? Pero solo estamos viendo los pronombres, no hemos visto adjetivos, verbos, bueno, hemos visto parte de los verbos, pero no todo, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, pero ahorita nos estamos dedicando a los pronombres. Y los pronombres, hay infinidad, hay varios tipos de pronombres. Entonces estamos utilizando los nombres propios y los comunes, ¿verdad? Los pronombres, aquí tenemos los tipos de pronombres. Esta la voy a terminar porque esta no debería estar ahí. Entonces miren los tipos de pronombres. Tenemos el personal, el posesivo. Hemos estudiado hoy hasta el personal y el posesivo, pero no nos falta el indefinite, el interrogative, el demonstrative, el relative, el reflexive, intensive, el reciprocal. En español los usamos todos igual. Puede ser que no nos acordemos exactamente cuál es el nombre, pero como aquí estamos aprendiendo gramática también, entonces de inglés, entonces ustedes se van a recordar. No sé si tendrá no tienen los mismos nombres y a veces no se usan igual, pero que el español. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan estas partes, porque esto es para, se llaman los building blocks del lenguaje, los building blocks de la conversación. Entonces, en cualquier conversación, ustedes van a necesitar un sustantivo, un pronombre, adjetivo, verbos y adverbios, y todas estas demás palabras que necesitan para conversar. Y ahora en este momento estamos aprendiendo los pronombres, ¿verdad? Aprendimos los pronombres, los sustantivos primero, propios y comunes, the proper nouns and common nouns, los tipos de pronombres, ¿verdad? Que tenemos el personal, possessive, personal, possessive, indefinite, interrogative, demonstrative, relative, reflexive, intensive, and reciprocal. Y vimos, recordamos, the personal subject pronouns, ¿verdad? The personal object pronouns al final de la oración. Los possessive pronouns al inicio de la oración, my, your, our, her, his, it's, your, our, their. Possessive pronouns, independent possessive pronouns, que es al final de la oración, ¿verdad? Y la semana que viene vamos a seguir estudiando los demás, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Nicole entró a la clase. ¿Se tiene problemas? No, profe, gracias. Está bien, ¿verdad? Entonces, espero que hayan aprendido. Yo les voy a mandar un video con esta primera parte para que lo lean. Va a ser un video corto de unos 5 minutos haciéndoles un resumen de todo lo que vimos.
Y vamos a, y les voy a hacer algunos ejemplos, véanlo, estúdienlo, porque a medida que vayamos pasando todo el material, entonces van a ir entendiendo más, van a ir poniéndolo en perspectiva con respecto a lo que tienen, saben en español, ¿verdad? O en portugués, en el caso, ¿verdad? En el caso de que habla en portugués. Entonces, es importante que siempre repasen el material, que lo vean. Yo les voy a mandar todo el material, este material completo, para que lo tengan, pero no se traten de leerlo hasta donde vamos estudiando, para que no se confunden, no se confundan. Si pueden adelantar, está bien, pero si no pueden, mejor quédense hasta donde hemos visto, y de la semana que viene vamos a ver los demás. La semana que viene es Semana Santa, no sé si algunos de ustedes van a tener, vamos a parar la grabación. Dejen un momento.